Mamá, ¿dónde vamos? Ah, bueno, pues en este poquito más me van a acompañar a San Pedro. Porque primero empezó siendo un viaje de girls, ¿verdad, Marce? Yo iba con mi hija menor. Sí. No puede Saca ser. la cara, Chiquis. Marce. Saca la Marcela cara, mi tiene amor. password. Que quería ir a ver el Y su fútbol hermano. de su escuela y el fútbol del novio. Entonces dijimos, vamos a aprovechar a hacer un girls trip. Y en eso mi marido dijo, ah, yo tengo que ir a poner el local de Mark & Company, ¿verdad? Que ahora vamos a tener las camisas Mark & Company en San Pedro. ¿Qué pensás, papá? Y Anne Isa. Queríamos comer. Isa vino a filmar y Anne, no sé. No, Anne, A ¿qué comer viniste? rico. A comer rico. Sí. Así que les vamos a enseñar la otra ciudad de Entonces, here Honduras. we go. Here we go. A velocidad de tortuga en la Muy carretera. importante. O sea, usted puede bloquear la intersección, usted puede pasarse una línea en contravía, pero no puede en una autopista de rapidez ir a más de 60, ¿verdad? Porque si no te meten preso o te quitan la licencia. Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Pues tal vez llegamos mañana. Buenos días, qué linda Mírale los que zapatos, amaneció. mira. Mamá, párate, Qué belleza. párate y modela. Es que anda bella, párate. Mira esta viejita pícara. No. Es decir, de vez en cuando saco mis outfits carísimos, ¿verdad? Finos, ¿verdad? Pero porque no me gusta humillar a nadie alrededor mío. This is the outfit of the day. Wow. Yo quiero ir para probar el de la vista. ¿Verdad? Sí. Tiene que ir. No, tiene todo que el ir. Mundo habla. Sí. Gusta, Listo. Hasta luego. Bueno, ma, empecemos con las preguntas. Yo creo que ya nos dieron permiso de filmar, pero ya me cree ahora. Bueno, entonces estamos aquí en Construct Depot y vamos a empezar con las preguntas del poquito más. Deme un chance. Vamos a empezar con las de sofás claros, porque la de sofás oscuros está bien complicada, las preguntas, les cuento. ¿Ya vieron el video? Que está precioso. De verdad que el café hondureño es bueno, ustedes, no es porque sea, pero café Welch's, oh my gosh, está divino. Really high up there. Ok, entonces empecemos. Ok, después compro. Me preguntaron, Rox Ho, que si no es mejor un arreglo de centro, un arreglo de mesa más bajo para que la gente se pueda comunicar. Recuérdense que yo les dije, es tienda, y en la tienda siempre ponemos arreglos espectaculares porque lo que queremos es drama y llamar la atención. Pero totalmente de acuerdo, yo soy de arreglos bajos, y ese tipo de arreglos yo lo pondría más bien en una mesa de entrada, en una mesa atrás del sofá o incluso en el comedor que querés altura. Entonces yo hubiera puesto el mismo arreglo, pero bajito. De ahí, Marlene Corea, ¿qué comedor escogerían? Acuérdense que estamos hablando de los sofás claros. Me encanta porque se acuerdan que yo les dije del balance y del amarre que lleva todo. Ok, si nuestra mesa de centro es dorada, no vamos a poner una mesa de comedor dorada porque a mi parecer sí se vería muy, muy chillante. Creo que ese dorado de la mesa de centro ya estaba suficientemente chillante. Pero ¿se acuerdan que las sillas de al lado tenían caoba? Entonces yo me podría ir con algo de caoba, o el sofá era gris.
Estoy yo perfectamente, que creo que es lo con lo que yo me iría fuera a una mesa de comedor con esa madera como grisácea. Y tal vez sí puede tener toques de bronce, pero ya no sería ese mismo dorado chillante. Entonces, o caoba o bronce. Pero lo que quiero que vayan entendiendo es, ¿ves cómo el comedor y la sala está integrado y tienen que aprender a mezclar y a jugar? ¿Ya? No, bueno, falta. Sigue. Es que estamos escogiendo pisos para un local que queremos abrir acá en San Pedro. Amo los pisos de vinilo, ¿verdad? Que son súper prácticos. Súper prácticos, los colores lindísimos. Mira, parece madera, de verdad. Es súper bonito. Ok, y la última pregunta para hoy. Si no quiero poner espejo y quiero poner un cuadro, ¿cuál sería el correcto en el caso del sillón gris? Miren ustedes. Eso de los cuadros es algo tan personal. Y recuérdense que el cuadro es como ese arito o como esa cartera que qué le va a agregar a tu espacio. Entonces, si yo lo que quiero es mantener ese estilo como neutral y ese tipo como zen, lo que yo escogería son cuadros que vayan de acuerdo a la paleta de colores que ya escogí. Rosados, grises, dorados, plateados. Ahora, si yo más bien quiero levantar un poco ahí o agregar un tercer elemento, me voy con colores complementarios. Puedo meter un cuadro que vaya con azul, pero bien importante. Espérate, que están haciendo un escándalo. ¿Se oye? Véngase un poquito más para acá. Aquí está calladito. Nos vamos a venir a los herrajes. Ok, el otro día recibí una foto que le metieron color a un espacio claro metiéndole un azul chillante. Este espacio está tan claro y tan detallado y tan romántico y tan delicado que si usted quiere agregar un tercer color o algo de impacto, tiene que empezar, por ejemplo, un cuadro sería una excelente opción, pero empezamos con un cuadro que tenga azul claro y un dorado, y después puede ese mismo cuadro tener azul oscuro. Pero tiene que haber algo en ese cuadro que me amarre a todo lo claro. No puede ser todo de pronto chillante y oscuro porque, en mi parecer, con todo lo que teníamos ahí tenía demasiado contraste. A menos que su cuadro fuera súper chillante, pero su centro de mesa también, un arreglo con una orquídea azul o morada y un cojín dorado fuerte. Me explico, pero no solo puede estar todo bien tranquilo y bien dulce y de pronto vienen y ponen un cuadro chillante. Eso no puede ser. Entonces, ¿me entendieron eso más o menos? Bien importante la escogencia del cuadro. Aquí vamos a hacerle... Venga para acá. Vamos a hacerle una mención especial. ¿Cómo se llama usted? Kevin Dubón, que ahora es nuevo follower del armario, ¿verdad? Gracias. Nuevo follower, va a ver. Entonces, en este video usted se va a ver y va a decir... Yo me acuerdo, sí. Y él fue el que nos dio permiso de filmar acá. Él fue el que nos abrió las puertas. Mil gracias y seguimos, porque tengo que ir a comprar ese piso de vinil. Gracias, Kevin. Dale pues, cheque pues. Va. Sí, no me mates la flor, que eso fue, dividirla en dos. Bueno, entonces hoy listas para bajar, pero tenemos un país que está colapsado porque hay una huelga de transporte, entonces no hay bajada, no hay agua. Estoy aquí tomándome mi cafecito. Hablemos de cosas que nos alegran el día. A ver, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, una de las preguntas que me hicieron fue ¿cómo sentí en mi primer makeover? ¿Cuál fue la sensación que di? Y miren, de verdad que la vez pasada igual me preguntaron que... A veces me preguntan que por qué no hago detalles, que por qué no guardaba los cables y todo. Y yo digo, ¿cómo quisiera haber tenido cámaras en esa mi primer makeover? Fue donde una casa que yo llegué y la verdad, de nuevo, acuérdense que nosotros solo lo que es la necesidad de servir y de hacer las cosas bien. Yo miraba a la gente que llegaba y que compraba y seguía comprando porque no le terminaba de resultar. En aquel entonces no habían fotos, no había digital, no había nada. Entonces solo era como, ¿y no podría ir a mi casa para ver? Y yo dije, pues claro, la miraba tan angustiada la señora. Y me acuerdo que yo, pues, voy a la casa para ver. Y cuando llego, eran todos... Espera, ya vino la decoradora, salgan. Y sale como toda la familia. Y me quedaba viendo como... ¿Ah? ¿Qué nos va a decir?
Y yo recuerdo en ese momento decir, Dios mío, dame sabiduría, dame gusto, dame todo para poder. Y ahí empecé como, bueno, pues me parece que esto aquí está muy cargado, yo cambiaría esto para acá, pero yo andaba sola, pues yo. Y todos fascinados escuchando lo que tenía que decir. Y finalmente, pues sí, le hicimos todo el cambio bello y poco a poco cómo ha ido creciendo, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno pone cualquier talento que tenga, por pequeño o grande, al servicio de Dios y dice, yo quiero utilizarlo para el bien, o sea, para servir, empezamos solo cambiando muebles y después era, pero estos cuadros aquí no van. Déjeme cambiárselos, pues. Y entonces ya conseguir un muchacho, porque yo no. Entonces el muchacho que me cambiara los cuadros. Después, pero la pintura, esto no me gusta. Entonces empecé a aprender más de colores de pared. Después ahora las cortinas. Después ahora vamos con los cables. Ahora hacemos muebles. Y así poco a poco. Pero la sensación de ver, creo que lo que más me gusta en los makeovers es cuando un cliente cree que de verdad no le gusta la casa y nunca le va a gustar. Y simplemente, mire, ya no sé qué hacer con ello, pero quiero que no me dé pena la casa. Pero yo no tengo ni gusto ni nada. Y después cuando logro entender lo que a esa persona le gusta y se lo expreso en su casa y ella entra y dice, sí, sí, tengo gusto y tengo estilo, solo que nadie me lo había podido plasmar. Entonces, eso me encanta, como que sacarle la personalidad del cliente a cada casa. Ok, ya que tocaste el tema del rojo con el negro, ¿suavizarías esa sala con las cortinas y el color de la pared o la alfombra? ¿Qué color pondrías? Yo sé que varios, me encantó que varios me preguntaron de las cortinas y las alfombras para un sofá negro. Tengo un makeover que viene de un sofá negro espectacular que la alfombra le cambió todo. Y las cortinas, quiero hacerles un tip especial de eso porque sí es bastante lo que podemos hablar. Hoy pensaba ir a las tiendas de telas para filmar ahí, pero bueno, no se pudo. Entonces eso se los dejo pendiente porque es bastante información y merece un tip solo. Me preguntaron también de por qué sí el color azul de la silla y no un rojo. No es que el rojo no va, pero a ver, cuando ustedes están decorando con colores y ustedes tienen todo neutral y le meten un color intenso, el puente que se hace entre el neutral y este color intenso es demasiado largo. Entonces tienen que llenar de accesorios este puente para que no sea un salto tan largo. Eso es lo que hubiera pasado para mí con el rojo. Si yo pongo el negro y un sofá rojo, a mi parecer se hubiera necesitado un cuadro, aunque sea. Un cuadro que tuviera toques rojos para que mi salto de negro a rojo no fuera tan largo y que hubiera algo que los uniera en el camino, ¿me entendés? El azul, así como el verde, estaba viendo las tendencias de color de Sherwin-Williams para este año y sucede que el azul y el verde vienen a ser el nuevo color negro. Para esa gente que el negro es muy dramático, puede poner un azul súper oscuro, un verde esmeralda súper oscuro, como la casa que hice hace poquito con esa pared verde espectacular, que te da el drama del negro sin necesariamente que sea tan marcado en su estilo, porque el verde y el azul son más como comodines. Entonces, el color azul me va con el color negro sin que yo tenga que meterle ningún otro accesorio azul para hacer ese salto, porque son colores que pueden ser intercambiables. Entonces espero que eso, no es que no va el rojo, sino que el salto es tan grande que yo tengo que ver cómo lo uno. Un centro de mesa de flores rojas, un cuadro que tenga un detallito rojo, algo que sea más sutil mi cambio. Con eso creo que terminamos las preguntas, entonces bueno, les contaré a ver si logro bajar. Si me siguen en Instagram, pues van a saber todos los pormenores de mis días. Si no, pues me quedo aquí terminando mi jardín, que gracias a Dios siempre en algo me encuentro ocupada. Gracias a todos los que nos siguen y no se pierda el makeover de mañana que va a estar por las nubes de bello. A ver, ¿cómo va?